Bueno, pues les doy la bienvenida para el primer video de este estilo a mi canal y espero que sean mucho más. Pues bueno, ¿en qué consiste el video? Pues prácticamente consiste en ver unos arreglos que ustedes me publicaron en mi página de Facebook aproximadamente un año. Creo que fue el 4 de enero, sí, ahorita lo chequé. Pues esa prácticamente es ver sus arreglos, ver la ejecución que tienen y dar mi opinión acerca de ellos. No se preocupen, no voy a ser mamón. En dado caso que vea algo que no esté muy bien tocado, pues intentaré darles un tips o un tip, perdón, para que vayan mejorando. Aunque eso fue hace un año, yo creo que deben de tocar mucho mejor que como están tocando aquí. De igual forma, si estos videos les gustan, pues iré haciendo publicaciones en Facebook para que me vayan enviando sus videos y así poder hacer como una video reacción a esos videos. ¿Ok? Empezamos entonces. Pues muy bien, aquí está la publicación. Si se dan cuenta, aquí dice 4 de enero. Entonces sí, este video fue hace aproximadamente un año casi, 11 meses, sí, 11 meses, pasadito por los días. Ok, primero que nada, están un chingo de comentarios que no pienso leer. Y empecemos con el video que está al inicio, que creo que es el que tiene más likes, 55. Ok, vamos a ver qué tal. Ok, pensaré que esta persona quería que el video saliera en mi canal y lo logró. Qué buen arreglo, la verdad. Lo voy a volver a poner porque estaba muy alto el volumen. Bueno. Muy bien, la verdad, no esperaba ver arreglos así en mi canal. Bueno, en la publicación, muy elegante. Ok, pasemos con el siguiente. Vamos a ver qué tal. ¿Se cortó? No está completo. También este video no está mal, la verdad. Es un arreglo más sencillo que el pasado, obviamente. Tiene la esencia para tocar. Está muy bien. No sé cuánto tiempo llevas tocando, pero en mi opinión vas muy bien. ¿Ok? Pasamos al siguiente. ¿Te parece que es una guitarra de 6 cuerdas? Vamos a ver qué tal les va con la guitarra de 6 cuerdas. Es un arreglo clasiquito, bonito, no está muy mal ejecutado, la verdad. Sigo yo pienso, bueno, yo porque me acostumbré a tocar con guitarras de 12 cuerdas, yo pienso que tocar con una guitarra de 6 cuerdas es un poquito más complicado para ese tipo de arreglos. Hay arreglos que o canciones que son mucho más fáciles de tocar con las guitarras de 6 cuerdas, pero arreglos de este estilo se me hace que suena mejor y tiene una mejor ejecución en una guitarra de 12 cuerdas. Vamos a escucharlo una vez más. Bueno, lo quise poner, pero pues se alentó mucho, no se cansó de ver el video. Así que pasemos al siguiente video. Alejandro Rosales, no sé si vas a ver mi video, pero si sí, tienes habilidad al tocar. Este video fue hace un año, supongo que debes tocar mucho mejor que ahorita. Se nota que en los arreglos, un poco con más velocidad, si sí te falta un poquito más de habilidad, pero vas muy bien. Más que nada, esto fue como una canción llena de arreglos. Hubo un arreglito ahí por ahí que me llamó mucho la atención. Paréntesis, es que no necesariamente me van a impresionar los arreglos que son súper rápidos, o en el caso contrario, los arreglos que son lentos o más sencillos, no significa que no vayan a impresionar. Es que hay arreglos que dan su esencia
que hace que uno diga, este arreglo está chingón. Tú le puedes meter un chingo de velocidad a los arreglos, pero si estás escaleando solamente, la verdad que no va a tener sentido. Va a ser habilidosa la persona, mas no va a tener un estilo que sea bonito, que escuches el arreglo y te encante, ¿ok? Pero este muchacho hizo un arreglo por ahí que me encantó. Ok, pasemos al siguiente. Estos videos me quería encontrar más que nada. Se ve que vas empezando, bueno, ibas empezando. Traes un arreglo un poco difícil para el nivel que se te ve. Utilizas bien los dedos de las manos. Estás utilizando los cuatro dedos. No solamente te centras como muchos que usan esos dos dedos solamente y omiten el meñique. Vas muy bien, el arreglo está un poco lento, o sea, fuera de tiempo, pero vas bien, bueno, ibas bien. Espero que ahorita, si sigo haciendo más videos de ese estilo, voy a subir un video tuyo y ver qué tanto has avanzado. Yo creo que estamos en los últimos ya. Muy bien, de igual forma, sigo siendo lo mismo, no es la misma la ejecución de guitarra de 6 cuerdas que en una de 12, pero se ve que lo tocas bien, un poco lento, no sé si la canción en sí sea lenta o el arreglo en sí sea lento, pero para mí se escucha muy bien. Y muy bien, hasta aquí el video de hoy, plebes. No quise ser más mamón porque en verdad no había mucho que criticar, no había mucho que resaltar. La gran mayoría de los arreglos, si no es que es un 80 o 90% de los arreglos, estaban muy bien tocados. Pequeños detallitos que yo sé que ustedes para el pasado de este año, que casi es el año, ya deben haber perfeccionado. Y si no es así, pues bueno, para los próximos videos que voy a estar subiendo, pues espero que publiquen sus videos y ver qué tanto han avanzado en general. Y pues bueno, nos vamos a poner un poco locos. Si este video les gustó, apoyen con un like. Quiero ver si en verdad les gusta. Y si no les gusta, denle manita abajo, no hay ningún problema. Aquí voy a ver si en verdad quieren que siga haciendo estos videos. De igual forma, coméntenmelo aquí abajo en los comentarios. ¿Qué les pareció? Si se les hizo que ocupaba ser un poco más rudo, o que simplemente más espontáneo, sin chiste, lo que sea que hayan visto, para el siguiente video mejorarlo. Y si no es así, si no les gustó, pues simplemente lo dejamos como un video más del canal y se va al olvido. Ok, pues hasta aquí el video de hoy, plebes. Nos vemos hasta la próxima. Ahí estamos entonces.